Hola chicas y chicos, bueno, hoy os traigo un vídeo colaborativo. Es un reto que se propuso en el grupo de Facebook Girls of YouTube, paréntesis, L paréntesis. Y bueno, os lo dejaré por aquí escrito. Es un reto que se propuso, lo propuso Chris de. Bueno, pues propuso varios y entre todas elegimos el reto del bosque. Yo he elegido hacer un maquillaje de ninfa porque, bueno, se acerca a Halloween. Y bueno, en realidad tenía dos en mente, pero no me ha dado tiempo a grabarlo, lo estoy grabando el día de antes de subirlo. Entonces he decidido, preferido hacer el de ninfa y más adelante ya haré el otro que tenía pensado también para Halloween. Y bueno, el resto de chicas que han participado en ese reto, lo tendréis en la cajita de información. Y bueno, os invito a pasar por el grupo de Facebook, que deis. ¿Es un grupo? ¿Cómo se tiene que hacer? Que pidáis petición para uniros al grupo o algo así. Que bueno, lo buscáis por. Está abierto, por lo que enseguida lo podéis encontrar. Lo buscáis por Facebook, buscáis el nombre que os he puesto por aquí y también lo tenéis en la cajita de información por si me estáis viendo desde algún móvil o lo que sea. Y bueno, el pájaro, en verdad, no sé si queda muy bien, pero para que parezca que estoy en el bosque y que tengo, yo qué sé, algo del bosque, porque en verdad, no sé, lo tengo ahí de decoración y me lo he puesto encima. Bueno, lo que como os gusta más, yo le he puesto aquí un accesorio que tenía de Buying Coins, que son unas hojitas doradas. Y bueno, creo que en verdad sí también está bien. Y he elegido una camiseta verde para que, bueno, parezca más de bosque. Si no, podíais poneros un top verde o lo que sea y poneros hojas, como ahora estamos en otoño, también o las hojas que caigan, las marrones también quedarían bien, os las podéis pegar. Y sería un disfraz diferente. Ir completamente de verde con hojas pegadas también. Quedaría muy bien. Y bueno, nada, que no me enrollo más y bueno, que os recuerdo, pasaros por el grupo de Facebook, abrir la cajita de información y pasaros también por el resto. Pasaros también por el canal del resto de las chicas. Vamos a empezar. Empezamos con un precorrector, este es el Crioran 576 Salmón. Y bueno, lo aplico en las ojeras con el dedo anular. Pasamos a utilizar una base, estoy utilizando la de Mary Kay en el tono Beige 3. Y lo aplico con este pincel de Dairy Plus que tiene forma de lengua. Empiezo por la nariz, por el medio y lo esparzo hacia afuera. Pasamos a utilizar un corrector, como veis estoy utilizando uno de Mary Kay en el tono Ivory 1. Y lo aplico en las ojeras con el dedo anular y lo difumino bien. Vas a utilizar el Match Perfection en el tono número 30 y lo utilizo para aplicar en la línea de las ojeras para disimularlas y así dar más luz a esta zona. Al igual que en el arco de Cupido y en el tabique nasal. Y lo difumino bien con el dedo anular. Paso a utilizar los polvos Alabau Matte de Essence para matificar las ojeras con esta brochita de Real Techniques.
Vas a utilizar estos polvos de Mary Kay en el tono Beige 1 para matificar el resto del rostro. Y los aplico por toda la cara con la brochita de polvos de Lip Plus. Vas a utilizar un colorete de Sleek y estoy utilizando el Flamingo. Es un rosa bastante potente y bueno, en esta ocasión, como vamos a hacer una caracterización de ninfa, no pasa nada si nos pasamos un poco. Lo subimos un poco de tono. Al principio lo dejé bastante clarito, pero luego ya lo fui subiendo cuando fui maquillando el resto de. Fui haciendo el resto de la caracterización. Pasamos a los ojos y como veis empiezo utilizando una prebase de Essence La Life Stage. Y lo aplico por todo el párpado y difumino bien con el dedo anular. Paso a utilizar este Long Lasting de Kiko. Os dejaré el número abajo, pero creo que recordar que era el número 32. Y lo aplico por el último tercio del párpado móvil. Y el segundo. Y también, como veis, en la waterline. Difumino bien este long lasting con el dedo anular. Y vuelvo a repasar el color, aplicando más en la raíz de las pestañas para que se potencie más aquí el color. Ahora con este lápiz de labios de Deli Plus cojo el color del Long Lasting y lo aplico en las pestañas inferiores. Paso a utilizar esta paleta, la que es la Floral Grunge de Essence. Y como veis voy a utilizar el verde menta, lo aplicaré con este pincel de lengua de gato de Marta de Deli Plus y lo aplicaré en el lagrimal, en el trozo que no hemos aplicado en Long Lasting y por la parte superior de donde hemos aplicado el Long Lasting, como veis ahí, sin tocar lo que es la raíz de las pestañas. Y vuelvo a repasar con el Long Lasting la raíz de las pestañas para que se potencie más el color. Paso a utilizar este gel eyeliner de Fashionista, como veis es el Dress Up Shake. Es este doradito con bastantes de este y este medio en dorado. Y con el mismo pincel que lleva el propio eyeliner, lo aplico en la waterline y me adentro un poquito más, sin llegar a tocar el verde del Long Lasting. Y también lo aplico por lo que es la waterline en la línea de pestañas inferiores. Y difumino bien el corte del eyeliner con el verde menta de Floral Grunge. Seguimos con ese verde menta y este pincel, el 225 de Zoeva, y lo aplico por todo el párpado fijo sin llegar al arco de la ceja para difuminar el corte que hay. En el arco de la ceja cogeremos el blanco de la misma paleta de Essence, la Floral Grunge. Y bueno, ahora paso a utilizar nuevamente el verde menta y lo aplico en el tabique nasal a modo de iluminador para la caracterización. Y seguimos con este verde menta también como a modo de iluminación y lo aplico en el alto de los pómulos, pero lo voy uniendo con el verde que también hay en los ojos y subiéndolo por encima de la ceja. Como estáis viendo, paso hacia la frente y bueno, maquillaremos toda la frente en este color. Os doy un consejo para que se note más el color, como este es un pincel más como para difuminar, ir aplicándolo a toques e ir difuminando poco a poco para que se integre también un poco con el maquillaje.
Bueno, así quedaría todo pintado de verde, toda la frente pintada de verde. Y bueno, vamos a pasar a esta paleta de Sleek, que es la Ultra Matte V2, como podéis ver. Y vamos a utilizar este verde que hay en la paleta con esta brochita que pone de colorete del set de viaje de Deli Plus. Y lo voy a utilizar para contornear el rostro, tanto debajo de los pómulos como en para perfilar la nariz. Ahora pasamos a utilizar este lápiz de Essence, que es el Cream and Coffee, y utilizo la parte marrón para hacer lo que serían las ramas, como para que sea la guía, para luego cuando vayamos a maquillarlas. Y bueno, os he enseñado cómo las he hecho. Podéis hacerla cada una como prefiráis. Yo, bueno, estoy mirando hacia abajo porque me había hecho una plantilla de cómo quería hacerlo y bueno, por eso me va para abajo. Cada una lo podéis hacer como queráis, como os salga. Empiezo, como veis, desde el final del ojo y lo llevo hacia la frente y hacia los mofletes. Si algún trozo no sale maquillado, no pasa nada, porque bueno, luego lo vamos a maquillar otra vez con este verde, como veis, y el pincel biselado. Es el de la misma paleta de Ultramates. Y bueno, poco a poco voy siguiendo la línea y a la vez también voy difuminando un poco hacia los lados con el mismo pincel. Aquí veis cómo va quedando y cómo lo he ido también emborronando un poquito. Lo del colorete fuerte os lo decía porque, como veis, ahora queda menos visible, pero eso lo hacíamos más fuerte. Bueno, delineamos con el mismo verde el ojo, pero a ras de pestañas, también para que se siga viendo el verde de antes, y también un poquito al final del ojo, en la línea de pestañas inferiores. Y pasamos a rellenar las cejas con el mismo verde también y el mismo pincel. Las he hecho bastante en forma picuda. Y bueno, pasamos ya a las cejas. Como veis, las voy a rizar con este rizador de Better y voy a utilizar la máscara de Essence, la I Love Extreme. Rizo y aplico la máscara de pestañas, tanto en las superiores como en las inferiores. Y así quedaría sin pestañas, sin las pestañas postizas que voy a aplicar ahora. ¿Veis? Esto también es aparte a vuestra opción, lo que queráis o no. Y bueno, y son las pestañas Fly de MUA. Y lo aplico con el pegamento Duo. Ya las he medido antes y las he cortado para que no sean demasiado grandes para mis ojos. Y bueno, son unas pestañas bastante naturales. No son muy dramáticas y bueno, yo las aplico con el dedo y poco a poco las voy poniendo con la pinza. Como me parecía que faltaba iluminación, utilicé este iluminador líquido de MMM, de Beat the Blues. Y lo apliqué en el alto de los pómulos y lo que me quedaba en el resto del dedo lo apliqué en el tabique nasal y en el arco de Cupido. Bueno, le apliqué un poquito más porque también faltaba brillo.
Y bueno, vas a utilizar este Smart Lip Pencil de Kikos, el 707. Es un tono rosita. Es una vez que dicen que va bien con el labial Impassionate MAC. Y bueno, hago puntitos en las ramas para que parezcan flores. Eso también cada una como queráis ponerlo. Yo también hice una guía, pero luego también al final acabé poniéndolo por donde me pareció. Esto lo digo para que no os paséis tampoco de puntitos rosas. Y bueno, aquí ya veis cómo queda todos los puntitos rosas. Y bueno, ahora pasamos al Smart Lip Pencil 706. Este es un rojo. Y lo aplico en los labios para delinearlos, para perfilarlos, mejor dicho. Y los relleno también con el mismo labial, pero no completamente todo el labio. Porque ahora en el centro vamos a pintarlos de dorado con este lápiz de ojos de Lip Plus, que es el Glamour NC, el tono número 8 me parece recordar. Y bueno, lo aplico en el centro de los labios y bueno, no me gustó mucho cómo quedaba el resultado, así que voy a utilizar un pigmento o una brillantina de Essence, que es la 01 Studio 54, y la aplico con el pegamento que habéis visto de Essence también. Aplico primero el pegamento y luego poco a poco el pigmento. Veis que así queda bastante más potente. Pues este es el resultado del look, espero que os haya gustado, incluido mi pájaro. Y nada, que si os ha gustado pues le deis dedos arriba o suscribáis por aquí abajo, paséis por los canales de las chicas que ya sabéis que los tenéis en la cajita de información, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!